Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar unos minutitos mientras se terminan de conectar pues, los asistentes al webinar. Entonces ya en unos 5 minuticos vamos a empezar, ¿vale? Bueno, vamos a esperar otros 2 minutitos más y ya vamos empezando para quienes ya van ingresando al webinar, ¿vale? Perfecto, buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que ya podríamos ir empezando. Entonces, pues súper bienvenidos a aquellas personitas que se están conectando. Estamos hoy con una súper invitada especial de nuestro colegio estrella el día de hoy, con María Andrea, que nos va a estar explicando pues como cosas del destino. También nos estará hablando un poco pues de las diferentes ciudades, qué programas podemos tomar. Y pues básicamente la idea es para solucionar todo ese tipo de dudas que tengamos, ¿vale? También bienvenidos a EdX Education Group y pues la idea es que a lo largo de la presentación nos estén haciendo diferentes preguntas para poderlos apoyar en todo lo que necesiten, ¿vale? Entonces, también pues bienvenida María Alejandra, para que, María Andrea, perdóname, para que pues también te puedas presentar. Claro que sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Andrea, soy la representante en Colombia y América Latina de BEA Manchester, que es una escuela que está ubicada en Manchester, Inglaterra. Aparte de ser la representante, yo estudié, aprendí inglés allá en BEA en el 2017 al 2018, así que todo lo que les voy a contar es una experiencia vivida también. Y das fe de lo que se puede aprender entonces en la escuela. Así es. Y de la experiencia de la vida en Inglaterra. Genial, eso es súper chévere porque pues bueno, muchos de nuestros estudiantes siempre nos preguntan, ven, pero yo quiero ver un caso de la vida real, cuéntame cómo te fue. Entonces pues
bueno, acá está también un ejemplo de lo que podemos lograr también después, pues si nos podemos también asociar con alguna institución. Entonces, básicamente lo que vamos a empezar también es a contarles un poco de qué es EDEX, para qué estamos nosotros aquí y pues básicamente para que se hagan parte de nuestra familia. Nosotros somos EDEX Education Group, una firma de consultores que va a estar apoyándolos durante todo el proceso, les va a dar un proceso de coaching también súper interesante. Vamos a manejar diferentes puntos del paso a paso de cada uno de los procesos que se vayan a ir haciendo. Nosotros manejamos oficinas presenciales de nuestra empresa desde Miami hasta Buenos Aires, Argentina, en Madrid, en Brisbane, Gold Coast y pues también en Auckland, en Nueva Zelanda, para que tengamos también un seguimiento pues mayor con el estudiante. Para este ejemplo que vamos a ver el día de hoy, la oficina más cercana sería la de Madrid. Sin embargo, el equipo de nosotros también está desde la virtualidad con el estudiante acompañándolo en cada momento, ¿vale? Vamos a tener estos países en los cuales tenemos pues la mayoría de nuestros programas o de nuestros intercambios. También es importante que pues el estudiante sepa si tu perfil va para cierto país o no. Nosotros lo hacemos por medio de unas asesorías bien, bien interesantes que son súper personalizadas, donde nos centramos en el perfil del estudiante, qué quiere lograr y poderlos encaminar a ese destino que pues sería como el sueño que ellos tienen. Nosotros también tenemos diferentes modalidades de estudio, también con Bea vamos a mirar diferentes modalidades de cursos, pero pues básicamente para todas las personas que nos están acompañando, manejamos desde idiomas inglés general hasta vocacionales, temas de educación superior también. Paso a paso que vayamos a ver con cada uno de los procesos. Ahorita nos tienen muy buenas noticias porque pues ya para esta parte del mundo pues no nos van a pedir una visa. Entonces eso es una ventaja que tenemos ahorita para que también lo podamos aprovechar, pero sin embargo siempre vamos a estar ahí el equipo de EDEX. ¿Cómo va a ser el paso a paso? Siempre vamos a revisar en los dos primeros puntos las consultorías, viendo pues que el estudiante esté súper seguro de su destino, de su programa, del contenido académico que va a tener el mismo. Y una vez tengamos esto súper claro, pues ya hacemos como todos los trámites previos al viaje. En este caso, pues por como no tenemos esa visa para algunos países, pues la vamos a poder hacer ahí. Entonces, una vez tengamos esto ya listo, también les damos una orientación de tiquetes aéreos, les ayudamos con su proceso de mirar el alojamiento y también con su seguro médico, que es bastante importante cuando hacemos viajes en el exterior. Finalmente, también vamos a tener una charla previa a ese viaje, donde ustedes se van a conocer con otros viajeros. La idea es que siempre estén como en contacto para pues revisar también opciones, cómo te fue en tu curso y también pues el acompañamiento del área de experiencia del cliente, que siempre va a estar ahí con ellos, acompañándolos en todo momento. ¿Listo? La idea es pues revisar este proceso con Manchester en Inglaterra, con Bea. Les cuento que Britannia English Academy pues es una escuela que actualmente está con nosotros. Manejamos unos muy, muy buenos convenios, también muy buenos precios, que ya pues María nos va a explicar en un momento, pero pues la idea es darles la bienvenida a este programa, ¿vale? Entonces, pues María, porfa, cuéntanos un poco del colegio, de su historia, de cómo se componen los cursos y vamos pues también revisando estos punticos de acá. Claro que sí, bienvenido a todos los que están interesados. Bueno, Bea es una escuela independiente, eso quiere decir que no hace parte de ningún conglomerado. Somos una escuela que llevamos ya 10 años en el mercado. Estamos ubicados en Manchester, Inglaterra, que es la segunda ciudad más importante de Reino Unido. Ofrecemos cursos de inglés, preparación para IELTS y todo lo que lleguen a necesitar para su enfoque también profesional. Tenemos el curso enfocado en business, ya para las personas que dominan el inglés y quieren hacer ese énfasis en un nivel ya más, en un inglés más específico. ¿Qué más les puedo contar? Nuestra escuela está en todo el corazón de Manchester, entonces no van a tener ningún problema cuando lleguen a la ciudad como perderse. Manchester es una ciudad supremamente agradable para vivir. La gente, a diferencia de lo que pensamos los latinos, los mancunians, como les llaman, son muy queridos, muy amables, siempre están mostrando como el lado bueno de la ciudad, son muy, les encanta ayudar, guiarte. ¿Qué es lo que se pierde un poco en las ciudades grandes? Porque la gente está siempre de afán.
Entonces, yo siempre lo equiparo mucho con Medellín. Digo, Manchester es el Medellín de Inglaterra porque es una ciudad que tiene todo, pero no es como Bogotá, que la gente está corriendo de afán y todo el mundo no tiene tiempo de ser amable. Es muy llevadero, la ciudad es muy joven, tiene dos universidades de talla mundial, entonces es una ciudad que tiene un ambiente de ocio, de arte muy amplio, muy fácil de vivir y lo mejor de todo, muy económico, porque es hasta un 50% más económico que vivir en Londres. No necesitamos visa, entonces eso es un súper plus en estos momentos. Podemos hacer cursos hasta 24 semanas sin necesidad de sacar una visa. Es algo muy bueno porque nosotros ya como colombianos o las personas que sean de otras nacionalidades que tampoco les aplique la visa, es un paso y un dinero que nos vamos a estar ahorrando en este curso y que también todo eso es un beneficio para nosotros. Pueden realizar el inglés general, la preparación para los exámenes que sean enfocados a nivel profesional, idiomas con fines específicos, si soy abogada, si soy ingeniero, necesito como hacer ese énfasis, nosotros también lo ofrecemos y ahorita les voy a contar una super promoción que tenemos, que está muy, muy buena y que de verdad es maravilloso que la puedan tomar porque el inglés de Inglaterra, pues soy una eterna enamorada en el acento británico y en recomendar siempre Inglaterra como primer destino. Claro que sí. Igualmente también les queríamos contar por parte de EDEX, así este destino no necesite como tal un proceso de visa, va a estar un asesor de visados acompañándolos en el tema de alistar el viaje, los documentos, revisar también qué les podrían preguntar, qué no. Siempre va a estar como ese apoyo también en la parte de visados para que pues ellos también no sientan como esa presión de nunca he viajado, qué me podría pasar en un aeropuerto, qué me pueden preguntar, no tengo ni idea. Entonces, ahí vamos a estar siempre, ¿vale? Importante acá aclarar varias cosas para aquellas personas que quieran hacer un intercambio netamente de inglés general, por ejemplo, que normalmente suelen tomar de 6 meses en adelante. Si se toman esos 6 meses, como lo dijiste tú, María, no necesitamos visa, pero también está la opción para aquellas personas que tienen ese permiso laboral, sus vacaciones, quieren perfeccionar su inglés, hacer un IELTS para poder entrar a la universidad y pueden hacer ese programa desde 4 semanas en adelante. Realmente tenemos pues estos convenios precisamente para lograr diferentes beneficios para cada uno de los perfiles. Entonces, si tú quieres, por ejemplo, hacer un IELTS y solamente tienes 4 o 8 semanas, pues vas, haces tu curso, te preparas sin ningún tipo de impedimento porque pues bueno, ya gracias al tema de que quitaron como tal ese proceso de las visas, ahorita sí hemos visto un incremento en los estudiantes que ven pues esta parte como destino. Acá pues con Manchester vamos a tener una pues como un bonus y es el tema de los precios. No sé si nos puedas hablar un poco de cómo era esa vida allá, cuánto valía un alojamiento, que son preguntas que nos hacen mucho los estudiantes, el tema de cuánto vale un mercado, cuánto vale ir a comer a un restaurante, temas también relacionados con Londres, porque muchos nos dicen, no, pero es que yo quiero London Central y pues es lo más costoso, pues, pero pues acá tenemos una opción adicional con Manchester. Entonces, si nos puedes contar también un poquito de tu experiencia. Acá nos dicen como quien dice en Bogotá no somos amables y en Medellín, sí. Yo tampoco soy de Medellín, no, sino que el estilo de vida en las ciudades más grandes hace que todos estemos más de afán. Es eso. Literalmente. Así es. Entonces, bueno, igual recordarles cualquier pregunta que necesiten solucionar, pues acá aprovechar a María que nos está acompañando el día de hoy, nos la pueden ir dejando en los comentarios y las vamos a ir solucionando conforme nos las vayan haciendo, ¿vale? Entonces, pues nada, María, cuéntanos un poquito de esa experiencia y de los precios promedio que podríamos revisar en Manchester, para que ellos también tengan como esa información del costo de vida, por así decirlo. Claro que sí. Mira, el costo de vida en estos momentos en Manchester está aproximadamente 1.000 libras por mes. La libra está a 5.700 pesos. Nosotros ahora con BEA tenemos una súper promoción que aplica para Colombia y es el curso de un mes con el alojamiento, la comida que sería desayuno y cena en semana, porque a la hora del almuerzo estarían en el colegio, y todas las comidas el fin de semana.
Adicionalmente, el curso de 20 lecciones por semana, matrícula, o sea, todo incluido lo que puede necesitar el estudiante por 1.100 libras el mes. Entonces, eso estaría equivalente, o sea, a estos momentos está más o menos en 6.300.000 el mes con todo incluido, vivienda y comida. Si el estudiante quiere tomarlo por 3 meses, serían 3.300 libras. O sea, es una súper, súper ganga que tenemos ahora de promoción de comienzo de año. Si el estudiante lo puede tomar, abonar y viajar en septiembre, octubre, lo importante es que sea dentro de este año, porque aproximadamente el costo de vida en Manchester solamente como vivienda y alimentación estaría en 1.000 libras. Si lo comparamos con Londres, en Londres está aproximadamente 2.000, 2.500, dependiendo del lugar donde estés viviendo en Londres, porque siempre hay que tener en cuenta que al ser la capital es una ciudad demasiado grande, Londres es casi 2 veces Bogotá, entonces para transportarte de un lugar a otro siempre son 2 metros, hacer intercambios. En Manchester tenemos la facilidad de que llegas con un solo bus, un solo tren al colegio, estamos en todo el corazón, entonces no hay pérdida. Son ventajas muy buenas y que los estudiantes en estos momentos que tengan como pensado viajar es demasiado bueno. Otra súper ventaja que yo les doy y que les aconsejo a las personas que quieran hacer la inmersión a esa cultura británica es que en Manchester está en el norte de Inglaterra. No encontramos casi latinos, eso es un super plus y yo creo que ya ahora es muy difícil uno escoger un destino donde vaya a estudiar inglés y no encuentre tantas personas hispanohablantes. Nosotros en el colegio contamos con menos de 5% de nuestras nacionalidades son latinas, entonces sí o sí hablar inglés. Súper, claro que sí. Igualmente también pues hacer una comparación, ¿no? Muchas veces en las asesorías que a nosotros hacemos llegan estudiantes y nos dicen como, no, mira, yo quiero un destino donde no hayan latinos, donde yo pueda hacer un viaje rápido, práctico, fácil. Prácticamente nos decían siempre Canadá, Canadá, Canadá. Y pues bueno, mira, acá se nos presenta una oportunidad ya nueva con facilidades de viaje, porque pues sin los procesos de visa todo es mucho más rápido, más práctico. Temas también pues de esa nacionalidad variada que puede tener. Bea, ahorita nos comentas un poquito de esas nacionalidades que actualmente tiene la escuela y también pues revisar esos cursos que anteriormente les mencionábamos para revisar también según nuestro nivel de inglés cuál va a ser la mejor opción para que también nosotros podamos apoyarlos en escoger el curso que realmente les va a funcionar y les va a servir para su proceso tanto laboral o como tema de vida también, ya ese propósito que nos ponemos de yo tengo que aprender inglés este año, pues también lo podemos hacer con estas opciones. Entonces cuéntanos un poquito actualmente qué nacionalidades tiene Bea, horarios de clases, cómo funciona más o menos ese tema. Bueno, en estos momentos tenemos un mix de nacionalidades donde la mayoría de las personas son europeas y del Oriente Medio, árabes, chinos, japoneses, tenemos también rusos, italianos, alemanes, es como lo que más se concentra en la escuela. Por eso también estamos en la búsqueda de latinos para tener personas diferentes, hispanohablantes y crecer acá en el mercado latinoamericano. La escuela tiene horarios desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Normalmente los latinos vamos y estudiamos toda la mañana. Todos los profesores son nativos y cuentan con una certificación que se llama CELTA, que es la más importante del gobierno de Reino Unido para los profesores que quieran enseñar el idioma inglés. Entonces, damos la garantía de que efectivamente van a aprender un buen nivel de inglés. Claro que siempre les digo, eso depende de la dedicación también de las personas, no solamente del lugar. Vamos a ver una pregunta. Sí, por acá nos hacen. Ahí yo pues ahí esa pregunta se me sale un poco como de mi conocimiento. Yo pensaría que como es estudio. Sí. Sí. Entonces, pues bueno, Paola, mira, nosotros acá en EDEX contamos con diferentes convenios para temas de financiación del estudiante. Entonces, lo más importante es revisar tu fondo de cesantías. Efectivamente, sí se puede. Ahorita, pues nosotros tenemos también convenios con el Fondo Nacional del Ahorro, por ejemplo, que sí te deja abonar a tus cesantías.
pero ya, pues, por ejemplo, los estudiantes que quieran una asesoría presencial completamente gratuita o virtual, nos pueden dejar también sus datos de contacto y estaremos contactándolos para poderlos ayudar sin ningún problema y pues revisar ya más a profundidad del perfil. Entonces, mira, perfecto, tienes Fondo Nacional, entonces sí se podría hacer el abono de tus cesantías. Cualquier pregunta que vayan teniendo, por favor, no las claro, la idea también es que hagamos preguntas y vamos respondiendo para que no se vuelva como solo la conversación, sino las dudas que tengan, que sea de Manchester, a dónde puedo viajar. Por ejemplo, estando ya en Manchester, ustedes pueden viajar a toda Europa, no necesitamos visa y es súper barato. O sea, pueden viajar con $1,000,000 a cualquier destino, porque la mayoría de las aerolíneas ya son low cost. Y nos organizamos y nos vamos un fin de semana para París, para Italia, para donde el lugar donde siempre soñamos. Es súper fácil viajar desde el aeropuerto de Manchester, sale a más de 150 destinos internacionales, no hay que hacer escalas. Yo, como les digo, hice la experiencia, viajé una vez a Bruselas con $800,000, me gasté todo el viaje, o sea, hotel, tiquetes, porque a veces hay promociones flash y dice este destino hoy está $200,000 colombianos ida y regreso. Entonces es una ventaja también de estar en Europa, que estando ya allá puedes viajar a cualquier otro destino y no necesitamos la visa. Claro que sí. Otra cosa que también nos preguntan mucho para este tipo de destinos, igual también tenemos muchos estudiantes que trabajan desde la virtualidad. Pues tú sabes que con este tema de pandemia y demás, también los trabajos cambiaron. Entonces muchas personas están desde su casa, pero dicen, ven, yo no, o sea, quiero hacer algo más que quedarme en mi casa trabajando. ¿Se puede hacer este proceso de virtualidad desde Manchester? ¿Es posible? Claro, y es súper bueno porque, por ejemplo, espérame y le respondo a Jesús que me dice, está en Inglaterra o también se puede en otra ciudad. Vea, solamente estamos en Manchester y pienso que es una de nuestras virtudes y bondades porque nosotros somos una escuela boutique. Nos encargamos del estudiante desde que llega hasta que se va. O sea, no, para nosotros la prioridad es que el estudiante siempre esté a gusto, esté cómodo, se sienta como si fuera en la casa en Latinoamérica. Si necesitan ayuda, guía, necesitan que les colaboremos, así sea con cosas que no están pues que no dependen del colegio, ahí van a encontrar siempre como un apoyo, que eso también es algo que se pierde mucho en las escuelas que son parte de franquicias, porque al final eres un número más. Para nosotros cada estudiante es súper valioso, siempre nos dan un excelente review acerca de su experiencia en Manchester, entonces de verdad que vale la pena. Para los amantes del fútbol, allá está Manchester United, Manchester City. Para nosotras las mujeres es una ciudad súper textil, entonces encuentras muchos almacenes y ropa muy barata. Entonces son muchas ventajas también. Yo sé que para nosotros los latinos nos da como un poco de miedo y pensamos que es una ciudad y un país lejano, pero para nada que es así. Cada vez estamos como más cerca, ahora que ya no tenemos visa, abrieron mucha más frecuencia de vuelos hacia Inglaterra, entonces ya Avianca, Latam, ahora está Air Europa y hay muchas opciones para viajar, muchas aerolíneas, entonces de verdad que es una súper buena experiencia. Súper, por acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el mínimo de semanas que tiene el programa para reforzar un inglés conversacional y un presupuesto aproximado con alojamiento, comida y viaje? Bueno, el presupuesto sí lo tenemos acá más adelantito, pero si quieres explicarle la primera parte. Sí, bueno, Carla, mira, yo pienso que reforzar, nosotros tenemos este curso corto de 1,100 libras al mes, es pensando como en esta persona que necesita vivir como esa experiencia de agudizar el oído, escuchando a las personas, de tener que hablar porque la necesidad hace que sí o sí tengas que hablar. Entonces, por ejemplo, este curso está muy enfocado en eso y vale 1,100 libras, que sería 6,500,000 a grosso modo al cambio de hoy. Y ahí incluye la alimentación, la vivienda, el curso intensivo, la matrícula, o sea, no tendrías que pagar nada más adicional. Exactamente. Y otro ejemplo que tenemos acá en la cotización que están viendo en este momento, para aquellas personas que dicen, bueno, tengo 3 meses, quiero hacer algo, quiero viajar,
vamos a aprender inglés en un país que nos permita el ingreso práctico y rápido. Vamos a tener acá una promoción con BEA de 1.926 libras por 3 meses, una casa de familia, por ejemplo, con el homestay, que es otra opción de vivienda, por un mes, y pues ya también como tal con el seguro médico incluido. Esto está pues en pesos colombianos, también pues las personas que nos estén viendo de otras partes nos pueden dejar también sus datos para darles la asesoría en la moneda de cada país, ¿vale? Entonces, por acá tenemos otra pregunta. Si tengo un inglés muy básico, el curso de 4 semanas es muy poco. ¿Tú qué piensas? Yo para las personas que tienen un inglés muy básico, ¿qué les recomiendo? Porque ya he tenido como esas experiencias con otras personas. ¿Qué les recomiendo? Compren, separen el viaje, que lo pueden hacer con EDES, con cualquier cantidad de dinero, ya ustedes hablarán con ellos. Y por ejemplo decir, mira, me voy a programar para viajar en septiembre. Y de acá a septiembre métanse a un curso virtual. O estudien solos en la casa, cosa que lleguen allá con un nivel más básico y allá despegan. Para que no pierdan la experiencia de irse allá sin entender nada, sino que ya acá tengan un poquito de base. Y aprovechen mucho mejor la experiencia. Claro que sí, eso es importante, además porque pues bueno, también nos enfocamos en el inglés que realmente necesitamos lograr. Entonces esas bases las pueden ir haciendo acá y viajamos ya a reforzar. Exacto, pero vale la pena aclarar que nosotros, no, o sea, no hay inconveniente si se quieren ir con un inglés en cero, no importa, porque igual antes de viajar nosotros les enviamos un examen virtual y ahí vemos en qué nivel quedan, si es una uno, no, o sea, no importa, allá tenemos todos los cursos, comienza cada lunes, no hay ningún inconveniente que tengan que tener un nivel. Yo, esta es mi recomendación para que puedan aprovechar como mucho mejor el mes si se van a ir solamente un mes. Otra pregunta, si quiero viajar con mi pareja, pero solo yo voy a tomar el curso, ¿cómo podría ser para el alojamiento? El curso que tenemos de 1.100 libras es como incluye todo, entonces ya la pareja, yo lo que recomendaría es que buscara como otro lugar para ella vivir, porque como a ti te va a incluir ya todo, buscarle dentro de la misma casa solo el alojamiento saldría un poquito más costoso, pero lo podríamos hacer, no hay ningún problema. Eso lo podemos cotizar ya con EDEX como un caso aparte. Claro que sí. Igual también existen diferentes pues alternativas de alojamiento, ¿no? No solamente está la casa de familia, no, residencias estudiantiles. Exactamente. Ya ustedes son los que escogen. Yo les hablo de la promoción porque está muy barata y es lo que quiero que aprovechen. En cuanto a lo que estamos hablando de las personas que teletrabajan, es súper bueno. Y ahora que recuerdo este tema, es un punto muy bueno porque cuando allá en Inglaterra terminamos el curso, comenzaría el horario laboral en Colombia. Serían las 7 de la mañana. Entonces, por ejemplo, mi esposo trabaja, es financiero, o sea, trabaja muchísimo y él se va a ir a hacer el curso de un mes, está organizando todo y va a teletrabajar desde allá. Entonces él sale del curso, en el colegio contamos con una biblioteca, pero adicionalmente a menos de 2 cuadras está un WeWork, hay muchos cafés, hay muchas opciones para trabajar porque sabemos que ya el trabajo remoto es el nuevo boom, entonces ya hay demasiados lugares para escoger para trabajar, entonces esa ya depende, es como de lo tan, qué tan lapso sea el lugar de trabajo para el permiso. De resto, allá tienen todas las condiciones, hasta dentro del colegio tenemos una biblioteca súper dotada y pueden trabajar de ahí. Exactamente. ¿Qué tan lejos queda la casa de familia de la escuela? Únicamente se puede en casa de familia y otras opciones. Jesús, en la promoción que tenemos es casa de familia, pero no pienses pues que es algo como que te va a limitar, no, es un lugar súper bueno, vives mucho más la experiencia porque estás con toda la, aprendes de la comida británica, de la cultura, las familias son súper amorosas, hay desde 20 hasta 40 minutos en bus. Ya pues como depende lo que, si te podemos conseguir, depende el mes en que vayas a viajar, nosotros ponemos como no, me gustaría que esté más cerca o no es algo que sea muy importante para mí. En la promoción lo tenemos con la familia. Ya si tú quisieras la promoción, pagarías el extra entonces por la residencia. Las ventajas de la familia es que te incluye la alimentación y en la residencia ya te tocaría a ti como
toda la parte de la comida. Exactamente. Por acá también vamos a tener un ejemplo de un curso, por ejemplo, de 6 meses, con también la promoción de la casa de familia para que también lo puedan revisar. Recordemos que esto ya viene incluido con el seguro médico. Es algo bien importante que lo tengan en cuenta porque esto es fundamental cuando vamos a hacer procesos de viajes al exterior, porque muchos piensan como no, pues allá debe ser gratis la salud. No. Siempre es importante que un estudiante internacional tenga su seguro médico, que pueda ir respaldado en esa parte y también pues nos van a ayudar con esa parte también. ¿Listo? Pero alguna pregunta adicional que vayan teniendo, por favor no duden en dejármelas aquí en el chat. Por ejemplo, La hola, ¿la pregunta oferta es solo solo para para Colombia, Colombia? no, es para todo Latinoamérica y de amigo peruano, tú también estás desde como nosotros sin visa desde noviembre del año pasado. Entonces también eres bienvenido. De hecho, mira, ahora con EDEX en enero se inscribió mucha gente de Perú. Ya viajó uno. Está en estos momentos, se decidió de un mes para otro y ya hay como cuatro inscritos que van a viajar ahora en abril y mayo. Entonces, ánimo que es súper la oferta para toda Latinoamérica. ¿El plan de 4 semanas se puede hacer en cualquier mes o es una fecha que indique? Sí, lo que recomendamos, o sea, lo que tenemos especificado en estos momentos es que sea hasta mayo, o sea, pueden hacerlo hasta el 30 de mayo y nuevamente desde septiembre hasta diciembre. Tenemos como ese rango de. Y pienso que también es súper bueno porque, por ejemplo, te da la oportunidad de comprar los tiquetes con tiempo, de organizarte, el que quiera profundizar un poquito más en inglés. Igualmente también eso es importante, las fechas que nos dan, porque aquí en EDEX nosotros pues siempre estamos pensando también en el estudiante que pueda lograr esos proyectos que tiene. Entonces nosotros tenemos acá un sistema de ahorros programado. Por ejemplo, si tú te programas para viajar, no sé, en junio, puedes hacer el pago de tu curso con diferentes modalidades de pago. La idea es que obviamente esté 100% pago antes del viaje. Pero sí tenemos como esas facilidades para que ustedes también puedan decir, bueno, me programo mensualmente, hago un abono de tantos dólares, tantos pesos, dependiendo del país en el que estemos. También los asesores nos van a ayudar con esta parte para que, pues bueno, no sea un impedimento el tema también económico. No es hasta septiembre, es o nuevamente desde septiembre, o sea, pueden viajar Ah, ok. hasta mayo sin ningún Y retomar. inconveniente y nuevamente desde septiembre. Ok, listo, súper claros. Entonces ahí con Para esa la información. promoción, si ustedes Ajá. igualmente quieren cotizar dentro de la temporada de verano, no hay ningún problema, pues hay una variación de precios, pero están siempre bienvenidos. Exactamente. ¿Por qué se las damos así? Pues aquí como para contarles un poquito más. Allá hay una temporada precisamente de verano donde hay un incremento por esa temporada alta, que es donde Demasiado, sí. viajan más personas. Entonces, las promociones están diseñadas para que pues ustedes puedan tener los mejores precios. Sin embargo, Exactamente. como lo dice María, el colegio nos va a estar ayudando en todas las fechas. Si yo me quiero programar para esas fechas, también lo podemos hacer. Ya con otro tipo de programas y otras promociones, obviamente. Pero pues esta que sería la estrella de este año, Sí, es si que está nos toca. súper barato. O sea, yo sé que pueden cotizar en cualquier otro colegio y no van a encontrar un precio así de bueno para una escuela tan buena, porque nosotros de verdad que tenemos todas las certificaciones, es excelente en cuanto a sus métodos de estudio. Adicionalmente, ahora les voy a mostrar un poco las fotos para que se imaginen ya viviendo la experiencia británica. Todos los días tenemos actividades, hay muchas actividades gratuitas como club de conversación, los bolos, puedes ir a los estadios, ir a las galerías de arte. Con el colegio también hay viajes a los fines de semana. Londres está a 2 horas y media en tren, Edimburgo, que es Escocia, está a 4 horas, tiene parques naturales, Liverpool está a media hora. Entonces, tiene muchísimas cosas para hacer, muchas ventajas. ¿Cuál sería el horario de clases? De día. De día, de 9 de la mañana hasta a la 1:20 con el descanso que tenemos. Entonces, por ejemplo, los que quieren teletrabajar, no hay ningún problema porque mientras ustedes estudian, acá estamos roncando. Estamos en medianoche.
Por acá nos dice Paola que pues le interesaría iniciar su programa, pero que podría viajar hasta septiembre. Ya sería revisar el proceso de fechas, lo podríamos hacer también así. Dice, me interesaría pagar ahorita, pero podría viajar de Paola mejor, porque como te digo, tú haces el abono ahora, nosotros ya te mandamos todos los papeles, la fecha en la que comiences, no hay ningún problema. O sea, puedes separar y viajar en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el mes que sea más conveniente para ti, no hay ningún problema. Exactamente. Entonces, bueno, también quería preguntarte un poco de qué actividades podemos hacer en Manchester. Muchos no conocen del contenido de la ciudad y pues creería que también el tema pues de hacer turismo, de conocer, de vivir una experiencia de otra cultura es importante. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. Claro que sí, mira, Manchester es la segunda ciudad más importante de Reino Unido después de Londres. Entonces allí llegan todos los conciertos, las obras de teatro, tenemos una oferta gastronómica súper grande, encuentra restaurantes de cada tipo de comida del mundo. Como hay dos universidades, bueno, tres que son muy grandes, que están dentro del ranking de las mejores del mundo, entonces tiene una vida nocturna muy animada, hay muchas personas jóvenes, el ambiente es muy amable, puedes viajar como les comentaba ahorita, pueden viajar a otras ciudades que están muy cerca, también pueden viajar a Europa si quieren como ir un poquito más lejos. Siempre hay ofertas, hay demasiadas aerolíneas de bajo costo. Allá la aerolínea de bajo costo te deja la maleta de 10 kilos, entonces uno mete su ropita y se va. En Manchester también encuentras muchos almacenes a buen precio, la ropa de hombre, de mujer. Yo al que le vaya a viajar le recomiendo ni lleve la maleta llena porque es mejor que compre y se traiga para acá porque es de buena calidad y es muy barata. Entonces, también les voy a mostrar una foto para que vean lo que les estoy hablando, no solamente como con lo que yo les digo. No sé si ahí te deja de compartir, voy a dejar de compartirla para que tú la puedas poner. Ya ahí están viendo. Sí, ahí ya estamos viendo. Bueno, para contarles un poquito, por ejemplo, en la escuela tenemos grupos de fútbol, o sea, siempre tratamos de que en el colegio los estudiantes encuentren una actividad con la que sean afín y no solamente estén aprendiendo el inglés en el aula de clase, sino que en el salón social, que ahora se los voy a mostrar, siempre está como un tablero con las actividades, tenemos deportes, idas a las galerías, a los tours del estadio, a otras ciudades, al tour del centro. Si quieren hacer actividades por fuera, siempre les recomiendo los tours gratuitos, que los hay por toda Europa y por muchas partes del mundo también, que uno aprende muchísimo de la ciudad y los hay en español o en los idiomas que ustedes elijan. Acá tenemos, por ejemplo, las galerías, que son muy famosas, la de Manchester es muy famosa, el estadio del Manchester United, que bueno, muy famoso, el Teatro de los Sueños, entonces la oportunidad de visitarlo no se puede dejar pasar en alto. El estadio del Manchester City. La ciudad es muy futbolística, o sea, cuando hay un partido, tú ves en todas las calles un ambiente muy sano, pero de mucho fútbol, muy animado, y es de verdad que una súper experiencia vivir todo ese ambiente futbolístico. Manchester tiene algo súper bueno y es que tiene una parte muy moderna, donde ese barrio es donde están las oficinas de la BBC, que quedan ahí en Manchester. Y hay otra parte que ya es la parte antigua, donde tú encuentras todo lo colonial, todo lo de la historia. Entonces tiene ese contraste que es muy bueno para el que le gusta todo el modernismo o para el que sea más de toda la historia de Europa, de lo que sucedió. Tiene los dos. Entonces, muy recomendado en ese sentido. Este es el edificio de nosotros. Tenemos un edificio de 4 pisos, 17 salones de clase. Tenemos una biblioteca, estos son los salones de clase y tenemos un súper beneficio y es que nunca van a encontrar más de 10 personas por salón, lo que hace que sea una experiencia muy semi personal, no te pierdes como dentro de un grupo súper grande de personas.
El profesor siempre está muy atento a que participes, que resuelvan tus dudas. No tienes la posibilidad de estar distrayéndote en el celular, sino siempre participando y muy atento. Aquí era lo que le contaba de las actividades sociales que siempre vamos a tener. Y por ejemplo, este también es una sala de videojuegos. Ahí encuentran también Xbox, PlayStation para los amantes de todos esos videojuegos mientras esperan otras clases. Mientras esperan la hora del almuerzo, lo que quieran, o pasar el tiempo para hacer otra actividad, lo pueden hacer en la escuela. Al lado de la escuela hay restaurantes, centros comerciales, porque estamos a literalmente 4 minutos del corazón de Manchester. Ahí encuentran centros comerciales, toda la ruta de buses y trenes, restaurantes, cine, todo lo que necesiten a la mano. Listo, súper. También, pues queríamos comentarles nosotros, precisamente para apartar este tipo de programas, que la escuela tenga ya el registro de nosotros, que sepan qué fecha va a ir, para proyectarnos con también esos cupos que nos mencionabas. La idea es que no sean más de 10 personas, pero sí por lo menos tener esa inscripción ya asegurada. EDEX, implementa un proceso también de inscripción. El estudiante no tiene que pagar todo desde este momento, puede empezar desde $100 americanos para el resto de países. En Colombia, con 500 mil pesos colombianos, congelamos las opciones y podemos empezar a ver esos procesos para poder iniciar. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta que nos quiera, pues también aprovechar para poder solucionarlas. Recuerden también que los que necesiten o requieran una asesoría personalizada nos pueden dejar también los contactos y nosotros los estaríamos también contactando en los próximos días para poder hacerles la asesoría más detallada y pues explicarles más a profundidad del proceso. Exactamente, o sea, la idea es que no solamente digan, para mí era un sueño viajar, sino voy a hacer todo lo posible. Y por ejemplo, también dimos como esa oportunidad de que puedan viajar hasta final de año, ¿para qué? Porque sabemos que aquí en Colombia no tenemos la plata bajo el colchón, ni en Perú, ni en Ecuador, ni en Latinoamérica, sino que somos personas que lo que queremos lo vamos logrando de a poco. Entonces somos unas personas que nos vamos programando y pensamos en todo eso, con el precio, las facilidades de pago. La idea es que no se quede solo como yo siempre quise vivirlo y que es una experiencia de verdad súper enriquecedora en todo sentido. ¿Tienen alguna oficina acá en Bogotá? Sí, efectivamente, nuestra oficina queda cerca al centro comercial, pues cerquita también al 85 tenemos una y pues también por la parte de Unilago tenemos ya la de atención al cliente. Entonces, si quieres programar tu asesoría presencial, nos puedes también contactar y de una la agendamos para que pues vengas y conozcas también las instalaciones, contarles que EDEX también tiene oficinas en Cali, en Bucaramanga, también tenemos en Medellín, por aquellas personas que no estén también en Bogotá. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Algún dato que quieran conocer también? Ya para cotizaciones, María nos pregunta que cuál es el precio y cuántos meses. Va a depender mucho también del proceso que tú quieras hacer. Si quieres viajar por una corta estadía de 4 semanas, de 3 meses, de 6 meses, también dependiendo pues de la necesidad que tú tengas de tu inglés y lo que pues quieras alcanzar también. Por ejemplo, un acuerdo que tenemos ahora vigente con EDEX y es que normalmente la promoción es un mes, pero si ustedes se inscriben ahora con EDEX, pueden hacerla, por ejemplo, 3 meses, septiembre, octubre, noviembre, y van a pagar los 3.300 libras que equivaldría a los 3 meses de la promoción. Sería súper barato, incluyendo la alimentación y el hospedaje. O si quieren irse 2 meses, o sea, el tiempo que les dé para poder aprovechar la promoción es una super ganga. Exactamente. Igual también, pues recordarles, la idea, pues es que nos permitan también explicarles mucho más a detalle en las asesorías. También vamos a estar con María ayudándolos en todo el proceso, dudas que tengan siempre, nos va a estar ayudando en ese paso a paso hasta que ustedes ya estén pues en el destino estudiando inglés y que Así nos cuenten también cómo les fue en esa experiencia.
Así es, si tienen, si después quieren volverse a reunir con nosotros, yo siempre, o sea, la idea de tener una representante en Colombia y en Latinoamérica también es que haya ese contacto directo, no solamente se pierda en que hay no una persona que está en Inglaterra, no, sino yo soy la persona que vivió la experiencia, estudié allá, viví allá, Inglaterra es de mis destinos favoritos en el mundo, siempre estoy yendo. Entonces, de verdad que lo que necesiten, dudas, preguntas, si se deciden por el viaje, me da miedo un poco la llegada, no, o sea, todo lo podemos hablar, yo les resuelvo todas las dudas que tengo. Ahí tenemos ¿Quieren dejar una un espacio para contratación. inscribirme y separar mi cupo? Claro que sí, y como les reitero, si necesitan otro espacio con nosotros para resolver dudas más privadas, lo que necesiten, siempre estamos. Yo estoy en Colombia, estoy a la orden para ustedes, para lo que pueda, lo que necesita. Cualquier duda, pregunta, la resolvemos. Por acá Camila nos pregunta que si tenemos programas de 8 semanas, por supuesto que sí, hay de inglés general, preparación de IELTS, igualmente dependiendo pues del nivel que tengas actualmente y el curso que quieras también tomar. Para María Eugenia, claro que sí, nos vamos a poner en contacto con un agente de Ecuador para que también te pueda ayudar con todos los procesos y te dé el paso a paso con la ciudadanía que tienes, ¿vale? Exacto, para toda Latinoamérica tenemos el descuento. Para, ¿quién nos preguntó? Camila, 8 semanas, claro, 8 semanas, súper bueno, y te saldría con la promo de 8 semanas, entonces serían 2.200 libras, todo incluido, o sea, vivienda, alimentación, curso, seguro, matrícula, el libro. De verdad que es algo súper, súper bueno de tomar. Exactamente. Por acá nos pregunta Jesús que si realizan un examen de clasificación antes de entrar a la escuela. Sí, nosotros antes, cuando ya se inscriben, hacemos todo antes de viajar, así sea una semana antes o 20 o un mes, lo que sea, porque muchas personas, como les digo, para estos cursos cortos, como tenemos esa promoción que ha volado, muchas personas están haciendo cursos acá para irse con mejores bases que los que van a viajar en noviembre, entonces el examen lo hacemos hasta con un mes de anticipación, ahí ya saben en qué nivel quedan, no importa en qué nivel, nosotros no les exigimos un nivel para poder entrar a la escuela, simplemente para poder nosotros decir, bueno, este quedó en un nivel B1, entra con el grupo de los B1, ya, pero no es porque requieran un mínimo de inglés. Exactamente. Para todas las personas que como María también quieren esa asesoría, nos pueden dejar sus datos de contacto, su email, su teléfono y los estaremos contactando para que pues también el equipo de marketing nos pueda pasar los contactos, ¿vale? Entonces es siempre también importante que nos puedan dejar esto aquí para poderles ayudar en las asesorías personalizadas. No sé si alguien más tenga preguntas, dudas del destino, de la escuela. Sí, aprovechen ahora para responder todo lo que tengan en mente. Si tienen alguna pregunta, yo creo que ya vamos finalizando. Igual recuerden Perdón, que. María Eugenia dice, ¿debo dejar mi contacto? Ustedes ya lo tienen. Sí, ya nos envía los datos por acá para poder también dirigir con el asesor encargado, ¿vale? Entonces, igualmente, pues también a todas las personas que asistieron al webinar, muchísimas gracias por esa participación. Hoy estuvimos súper activos con las preguntas. Cualquier duda que tengan, que necesiten también aclarar, acá en edX tenemos siempre una súper disposición para poderles ayudar y que pues también tengamos ese proceso de viajar al exterior. Realmente es una experiencia que todos tienen que hacer. Tenemos diferentes destinos para cada una de las personas que nos estén también viendo. Tienes que estar pendiente también de las redes sociales. Ahí vamos a estar subiendo las agendas de los webinars. También se está dando mucho un espacio que se llama Un Café con Lu, que es para contarles las experiencias de los estudiantes, no solamente que nos escuchen a nosotros como asesores o los representantes, sino de viva voz un estudiante, cómo le fue en su proceso, qué retos tuvo,
cuáles fueron las mejores situaciones en las que se enfrentaron también en ese nuevo destino, en esa cultura. Entonces, para que también puedan estar pendientes de nuestras redes, que ahí estaremos subiendo bastante contenido, y también pues los webinars que vamos a ir teniendo a lo largo también de estos meses, ¿vale? Ahí están los datos de Paola Mesa. ¿Dan alguna certificación del tiempo de la escuela? Última preguntita que nos hace por acá Jesús. Claro que sí, está certificado por el British Council y English UK, que son certificaciones válidas internacionalmente y reconocidas como que efectivamente estudiaste en un colegio certificado. Perfecto. Ah, bueno, también para la pregunta que nos hacía María, tú puedes entrar a nuestro canal de YouTube y ahí están todos los webinars guardados por si llegamos. También lo quieres retomar, ¿vale? No sé si tengan alguna duda adicional. Ahí también está el contacto de María. María Eugenia, pues así como para repetirte súper rápido, estábamos súper impulsando una promoción que tenemos de 4 semanas a 1.100 libras, que también la puesto, pues que 1.100 libras equivaldría más o menos al dinero de hoy a 6.400.000, 500, y como el dólar baja, la libra baja, entonces que también es un, que también antes decíamos la libra vale mucho, pero ya con el dólar alto vale la pena la experiencia en Inglaterra mejor por unos cuantos pesitos de más. Entonces, si tú quieres viajar varios meses, simplemente sumamos las promociones para que aprovechen la oportunidad de simplemente reservarlo y pueden viajar en el resto del año ya con Jeffrey. Cuando hagan como cada uno sus asesorías, miramos las necesidades de cada uno, pero lo importante es que puedan aprovechar el superprecio que estamos teniendo por el 2023 y con alianza con EDEX, porque de verdad que es un precio demasiado bueno. Exactamente, igual la idea es revisar presupuestos, explicarles todo a detalle, las dudas que puedan tener, porque pues sí, siempre nos pasa que damos los presupuestos y empiezan a salir esas duditas extra. Para eso vamos a estar también haciendo unos seguimientos después de las asesorías. En este caso, nuestro canal de YouTube nos encuentras como @edexeducationgroup. Y también pues comentarte que bueno, la promoción tiene como tal lo que es el seguro, el curso, la estadía y la alimentación, ¿vale? Sin embargo, nosotros recordemos que también les ayudamos con ese proceso de los vuelos para que podamos también tener una asesoría y un acompañamiento sobre esa parte. No siendo más, yo creo que ya nos podemos ir despidiendo. Igual cualquier cosa que necesiten o requieran, también nos pueden dejar sus datos de contacto para seguir en comunicación tanto con María como con EDEX, y pues ir resolviendo todas esas dudas que tengo. Así es. Nosotros en BEA también, si quieren vernos un poco más, estamos como BEA-Manchester en Instagram para que vean sobre la escuela, la ciudad, que siempre se está moviendo. Nosotros que somos personas súper visuales, ahí pueden como ir mirando toda la experiencia que van a vivir a través del Instagram. Perfecto, vale. Entonces, muchísimas gracias a las personas que se conectaron. Bienvenidos a EDEX, bienvenidos también con Bea, y bueno, nos estaremos hablando en una próxima ocasión. Claro que sí, muchísimas gracias por su tiempo y siempre bienvenidos a vivir esta súper experiencia británica. Vale, chao chicos, muchas gracias. Chao.